Estadio Monumental, yo diría que cerca de 300 personas. Cristian, ¿cuándo comienza el partido? Exactamente, porque ya movió el equipo de Santiago Morning. La chica Yanara Edo, Cristian. Viene la Yanara Edo por el sector derecho, mete un pase, aquí está Yesenia Huenteo, va a rematar, la pelota que pega en el palo, Gloria Villamayor, golazo. ¡Gol! De la Salvita. Gran jugada por el sector derecho de Yesenia Huenteo. La pelota que rebota en la horizontal le queda a Gloria Villamayor. Aquí viene, puede caer el empate del equipo de Santiago Morning. Viene el centro, el cabezazo, la pelota que le queda mejor a Santiago Morning. Golazo, el empate. Rocío Soto, que ya hizo rápidamente efectivo el lanzamiento de manos. Viene Yanara Edo, el centro, el cabezazo, golazo. ¡Gol! De la Salvita. Gran jugada por el sector derecho. Va a comenzar entonces este segundo tiempo. Ahí está el pitazo, señoras y señores. Acá no. Acá se nota que el rival Santiago Morning creció y que complica. Dale. Viene el lanzamiento de tiro libre. ¡El cabezazo! ¡Golazo! ¡Salvitas! ¡Espectacular! Hace poco ya, para marcar el tercero, gana 3-1 y empieza de a poquito a consolidar esta victoria. Aquí viene el balonazo, habilitación de Estefanía Vanini para Yusmeri Ascanio. Aquí está Yusmeri, la venezolana, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del popular! De las Salvitas. Yusmeri Ascanio, habilitación perfecta de la argentina Estefanía Vanini. Ahora está clarito. Oye. Aquí viene el centro. ¡Oh! El descuento de Santiago Morning. Se va a terminar el partido. Quedan 3 minutos nada más. La pelota que viene al área. Ahí está Romina para Aguirre. El puñetazo le queda a Vanini. El remate de Estefanía Layanara, que envía la pelota. La sacan de la línea. Le queda. ¡Golazo! ¡Gol! La guinda de la torta, somos campeones otra vez, se escucha acá en el Estadio Monumental, los hinchas que han llegado a alentar a las Salvitas. Ya se cumplieron los 3 minutos de tiempo agregado, aquí está Claudia Soto, ahí está el final del partido. Yo creo que, aunque sea el octavo, yo creo que siempre se goza como la primera vez y contenta de que el equipo haya logrado otro campeonato más. Yo creo que cuando uno marca un gol y ayuda al equipo, siente satisfacción. La verdad, se siente demasiado lindo y pucha, agradecerle a mis compañeras que lo dieron todo y creo que más que un club, somos una familia toda. La verdad, ahora hay que prepararnos por lo que viene, que es la Copa Libertadores, creo que es en octubre. Y ahora, pucha, prepararnos para eso y descansar nada más.
creo que a donde hicimos el gol ya salieron a buscarnos, porque no, ya perder 1-0 no les sirve y ahí se nos complicó más. Para nosotras siempre es muy importante el apoyo del público, porque en el fútbol femenino generalmente no hay tanto. Entonces, sentir gente que grita por ti, que te está apoyando, siempre es bueno. Bueno, en el papel sí éramos favoritos. Independiente de eso, Santiago Morning tenía un buen equipo, jugadoras que han estado en algún periodo con nosotros. Entonces, en el papel se veía un partido complicado. Colo Colo en el fútbol femenino ha marcado una tendencia y esperamos que esto se mantenga, siempre con tranquilidad, con humildad, hacer un trabajo coherente a las exigencias que tiene el club. El torneo internacional es el gran objetivo. Siempre hemos tenido buenas participaciones. Ahora hay un periodo de descanso para algunas, otras tienen que seguir trabajando en la selección, así que esperamos a la vuelta hacer una mejor preparación para este año.